les voy a mostrar a Junior que está en la cocina. Ahorita lo traigo. Soy el hijo de Teresita, del municipio. Este pequeño ha traído mucho orgullo. ¿Ser el hijo de la Teresita? Muy contento, me está alegrando hasta el alma y hasta mi corazón y hasta los riñones. La teleserie más exitosa del Perú, Calienta Motores, próximo a su estreno este miércoles 22. Pero en el último capítulo, allá por diciembre del 2016, la Tere nos llamó la atención. Un pequeño tenía en brazos. ¡Ángel! ¿Cómo que no vas a regresar al Perú por asuntos legales? ¿Y te diviertes grabando con los González? Sí. Sí te diviertes mucho. ¿Cómo es grabar con los González? A ver, cuéntanos un poquito. Es muy excelente. Todos me caen muy bien. Y la más que me caes muy bien es Tere porque es muy graciosa. Hoy el tiempo ya pasó y el personaje del hijo de Teresa Elena Concepción Collazos Camacho creció. Mi nombre es Rodrigo. Y hoy les voy a contar sobre mi personaje de Junior. La banda del chino estuvo en la casa del actor que le da vida al retoño de la Tere. ¡Hola! ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Todo chévere? Sí. ¿Podemos pasar a entrevistarte? Claro. ¡Listo! ¡Eso! Rodrigo Barba es el nombre de este encantador niño. Y él es quien encarna a Junior con mucha emoción y alegría por estar en este reestreno de la exitosa Al Fondo Hay Sitio. A mí me gusta jugar y a él le gusta jugar. A mí me gusta estudiar y a él le gusta estudiar. Ahora vamos a la parte diferente. A él le gusta vestirse elegante y a mí sport. ¿Te ha hecho difícil grabar con ellos, no? A veces es un poco difícil porque se me borra un poco de la memoria una parte. Aunque yo lo hice muy bien. ¡Qué buena! ¡Chócame esos cinco, causa! Les voy a mostrar a Junior que está en la cocina. Ahorita lo traigo. Soy el hijo de Teresita, del municipio. Este pequeño ha traído mucho orgullo a la familia. ¡Qué elegancia con la que te vistes, mi querido Rodrigo o Junior! Junior, estamos con Junior, ¿no? Sí, estamos con Junior. Rodrigo está en la cocina conmigo. ¡Ah, ya! Ok. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz. Este chiquitito nos está regalando demasiadas alegrías. No solamente a su papi y a mí, sino a toda la familia. Con mucha expectativa para el miércoles. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito, porque al fondo hay sitio. Fuimos a hacer el casting, pasó creo que un mes, mes y medio. Ya estaban ya grabando en el norte, hasta que llamó. Y la alegría total, obviamente. Hemos entrado a un equipo sumamente bonito, estoy muy contenta. Sin poder dar muchos detalles de la historia que vamos a ver en la serie, Rodrigo y su mami nos cuentan que desde muy pequeño tuvo un gusto especial por la actuación. Julius era la estrella principal. ¿De verdad? De verdad. Eras Baby Julius. Y yo soy Baby Julius. ¿Te gusta divertirte, desestresarte, venir a los juegos, no? Sí, muy, ¿sí? Mucho. ¿Mucho? Sin descuidar su aprendizaje en el cole, se las arregla de la siguiente manera. ¿Qué tal alumno eres? Inteligente, pura fe. Ah, ¿de verdad? De verdad. ¿En qué grado estás? Segundo grado. Segundo grado. ¿Y cuál es tu curso favorito del colegio? Matemáticas, lenguaje. Educación física. Educación física. Sí, y faltan 4 grados para que entre a la secundaria. Tengo el apoyo del colegio, felizmente. Me están dando todas las facilidades. Cuando él falta, yo justifico esa falta. Y me mandan todo el contenido que han hecho en el día. Solo vas a grabar 2 veces a la semana, digamos, a la serie. Sí. El Perú entero se paralizará por ver este personaje y todas las historias que sin duda cautivarán nuevamente a la teleaudiencia nacional. Amigos, no se pierdan este miércoles Al Fondo Hay Sitio. Que lo disfruten tanto como yo.